Dale, Ro. Dale, dale, Ro. América son cosas del corazón. La Mechita. Amigos de La Mechita, bienvenidos al canal con toda la info de la América de Cali. Los saludo a su amigo Jairo Larte. ¡Atención! Giro importantísimo que lo cambia todo y facilitaría el regreso de Duván Vergara a la América. Se los voy a contar todo, pero antes, suscríbanse al canal, activen esa campanita de YouTube y recuerden dejarnos su like, me gusta y compartir. Ya somos 36,000 y vamos por los 40,000. Bueno, muchachos, el tema de Duván Vergara se los hemos venido contando acá en el canal, de ese interés de América porque el jugador regrese, del querer del jugador por regresar y de todo lo que ha pasado desde que presentó los exámenes físicos en Monterrey y ha sido apartado del grupo y está entrenando por fuera del grupo principal de Rayados. Nosotros en varias oportunidades hemos hablado con nuestro amigo Juan Carlos Garay, que cubre a Rayados en México, nuestro colega, a quien mandamos un saludo porque siempre está presto a darnos las informaciones, y desde hace rato les comentamos, Rayados se está planteando rescindir el contrato de Duván Vergara y dejarlo libre. Y uno ahí se podría preguntar de una, pero ¿cómo así dejarlo libre cuando les costó tanto dinero? Pues muchachos, es otro de las situaciones que aquí en el canal les hemos contado, en La Mechita. Y es que ese mismo factor, dinero, lo que devenga Duván Vergara como salario, es una situación que hace que el tener un jugador parado, si no llega una oferta y no lo puedes prestar o no lo puedes vender, pues se te vuelve oneroso, ¿ya? Se te vuelve oneroso estar pagando un salario, no lo vas a utilizar y nadie lo quiere, o no digamos nadie lo quiere, nadie te acerca una oferta porque hay muchos que lo quieren. Tal vez pensando en eso mismo, no envían la oferta esperando que se pueda dar su rescisión. Y les hemos contado que América tenía dos alternativas: o esperar la rescisión de contrato para negociar directamente con el jugador sin tener que pagar un préstamo muy oneroso a Rayados, sino que cuadran el préstamo con el jugador directamente y la negociación se hace más fácil entre jugador, representante y América, ¿ya? Entonces, esa era una alternativa. O la otra alternativa es hablar con Rayados y venga, préstemelo. Pero eso saldría más costoso. Pues bueno, hay informaciones al respecto, ya se las voy a contar, pero antes recuerden, si ustedes quieren aparecer acá con su marca, producto, servicio, para vender más, publicitarse aquí en La Mechita, escríbenos al 320-492-5458. Solo WhatsApp, somos el canal de mayor contenido de la América, el que más sube y más visualizaciones al mes, con los más bajos precios. Aprovecha. Y bueno, hoy se ha conocido una información. Me la ha acercado Dani hoy, le doy el crédito al hombre, y ahí hemos investigado más y ya preguntamos a México, gracias a Dani hoy también, que no nos pudo acompañar en este video. Pero bueno, la información es la siguiente, muchachos. El especialista de mercado en fichajes, Fernando Esquivel, que trabaja para 365 Scores en México, decía lo siguiente hace pocos minutos, es una horita más o menos: existen gestiones avanzadas para que Rayados de Monterrey rescinda a Duván Vergara. Se preparan y alistan detalles finales entre club y agente, luego de aprobación desde el consejo. Ay, 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 ay. Lo van a dejar libre.
Y luego Carpeta Rayada, que es un medio que cubre a Rayados de Monterrey, dice Monterrey va a rescindir el contrato de Dubán Vergara, confirmando la información de Fernando Esquivel. Damos los créditos respectivos. Y leyendo, buscando, lo que quieren es, dicen que solo faltaría la firma, ¿ya? Que Rayados quiere cerrar con unos buenos términos la relación laboral de Dubán con el club, con buenos puntos, sin problemas, todo sanito, marco de accesibilidad y cordialidad. Ya desde el consejo administrativo que maneja el equipo aprobaron, y entre la directiva, el consejo administrativo son los del billete, directiva y agente de Vergara, están cerrando los detalles para que se rescinda. Que esto se podría dar en los próximos días o la siguiente semana. Que se haga oficial. Y dicen que tienen pláticas, así hablan ellos, es su término, charlas avanzadas con Nacional y averiguando y viendo con América también. ¿Ya? ¿Cómo la ven? Lo de Nacional, Nacional busca un extremo, eso es sabido, pero eso se cerró, y de pronto no lo conocen allá en México, cuando el mismo Cormán Valdebenito dijo: si Dubán regresa a Colombia, solo regresará a América. Esto cambia todo, muchachos. Y cuando se oficialice, ojalá América, como se está moviendo de bien, ¡pin!, de una vez, la propuesta para Dubán. Pero es un paso más cerca de Dubán regresando a la América. América está expectante porque es la alternativa principal. Si esto se da en los próximos días, como están entregando la información, yo lo veo más cerca. Tema salario difícil, no les voy a mentir, no estoy diciendo que va a llegar. Ojo, les estoy contando de cómo va la situación y que esto lo acerca por lo que ya he explicado. Leo sus comentarios, ¿qué les parece? ¿Qué opinan? Recuerden, si quieren esta, cualquiera que quieran, de clubes, de selecciones, la de la Selección Colombia, que ya ganó en el día de hoy a Paraguay. ¿Dónde la encuentran? Camisetas, gorras en Fari Sports, 304-143-9357, solo WhatsApp. Dicen que van de la mechita y tendrán sorpresas. No olviden que también les trae la IPTV, donde pueden ver toda la Copa América. No preocuparse que es que aquí no la dan, acá tampoco, no hay toda. Eurocopa, el fútbol colombiano, también los eventos deportivos en vivo y las películas y series de todas las plataformas. Aproveche, y con un costo brutal, muy bajito, buenísimo. Tiene un costo la IPTV para Colombia y otro para el exterior. Si les gustó el video, like; si no, dislike, no hay problema. Suscríbanse, compartan y hasta pronto.